Hola amigos de la revista Vea, hoy tenemos un súper invitado, Gregorio Pernilla, que tiene noticias para todos ustedes. Primero que todo, tenemos un gran estreno, cuéntanos. Gracias por estar acá y tenemos Casa por Cárcel, donde metemos una esposa, dos hijos, un amante como Nanis Ochoa y nos da el resultado de Casa por Cárcel. Es una película. ¿A partir de hoy? Hoy empiezan en todas las salas de cine. En Colombia tenemos 120 salas de cine en todo Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas, y es una historia para la familia. Puede ir el ama de llaves, la dama de compañía, puede ir con la esposa, puede ir con la amante, o ir en el matiné con la esposa y en la tarde va con la amante. Bueno, protagonizada por ti, Marcela Mar, tu ex, Nanis Ochoa, Francisco Oliva. Bueno, ¿por qué preciso ustedes dos, Marcela y tú? ¿Por qué los dos? Gustavo Bolívar quería una pareja que hubieran tenido alguna relación y que estuviera separada, y acordó con nosotros. Yo sabía que era Marcela Carvajal. Realmente, cuando llegué al set de grabación, me encontré con Marcela Gardiazabal, Marcela Mar. Ella tampoco sabía que era yo, así que hubo un engaño de alguna forma de Gustavo Bolívar, pero en buena onda. Y la reacción de Marcela fue: ¿tú qué haces acá? Y yo le dije, lo mismo te pregunto, ¿tú qué haces acá? ¿Tú qué personaje vas a hacer? Me dice, yo voy a ser Caroline. Le digo, no joda. ¿Y tú? Le digo, Ethan. Me dice, herda. Entonces, a la hora ya estábamos riéndonos y conectados y trabajamos 24 días en la película. Y nos sirvió para cerrar un ciclo bien bonito. ¿Sí? En muchas cosas. Sí, porque ¿sí luego me la llevé para la piscina en la noche, le metí media aguardiente. No, hablando en serio. ¿En serio? El encuentro con la ex, ¿qué tan profundo fue o qué tan profundo para tu crecimiento espiritual, para sanar cosas, para los dos? ¿Qué tal fue ese encuentro? Pues la separación de Marce es por unos momentos de inmadurez también, ¿no? Estamos en un momento de inmadurez profesional también, hay muchos egos, muchas cosas, terminamos separándonos. Y llegamos a cerrar muchos ciclos, ¿sabes? No es en serio, esto sí es en serio. O sea, como que limpiamos el alma ahí de muchas cosas que estaban ahí todavía astilladas. ¿Se divirtieron? Muchísimo, yo sobre todo ella, pegándome palazos, echándome agua, electrocuta. Porque esas escenas no sé por qué se divertía tanto, como diciendo, bueno, esta es mi única oportunidad aquí para vengarme. Bueno, Casa por Cáceres es una comedia divertida, etcétera, pero también tiene un mensaje en torno al matrimonio. ¿Tú estás casada? No. Es decir, por eso te pregunto. ¿Por qué no estás casada? Sí se refleja. ¿Tienes novio? Tampoco. ¡Mierda! ¡Yo voy bien hoy! ¡Voy bien! Tengo dos puntos a favor. Bueno, ahí miramos. Mira, Casa por Cáceres, ven. ¿El matrimonio puede llegar a ser una cárcel? Eso te iba a decir, todo mundo ha tenido una casa por cárcel en su vida, en su matrimonio. Y si la mujer o el hombre es antojado, que en este caso hay mucho, porque pues hoy en día el ser humano es antojado, porque el sexo forma parte cotidiana de nuestro diario vivir. ¿Antojado? Esa es la palabra. Esa palabra es primera vez que la escucho. Somos antojados. ¿Eso para definir qué? ¿La infidelidad? ¿Da por antojos? Es que, bueno, no, porque hay una cosa cultural. Entonces, muchos hombres en Colombia, y más si son con un marco de referencia reducido, lo que dicen, bueno, ¿y por qué en Arabia, por qué en esos países el hombre puede tener 40, 50, 60 mujeres? Ajá. ¿Sí? Lo que sucede es que culturalmente allá, pues entonces, eso se permite porque la mujer no se siente afectada. El problema es cuando aquí en Colombia el hombre quiere tener 4, 5, 6 mujeres. Hay una falla cultural, pues se afecta a la mujer. Pero entonces el antojo, este hombre no se aguanta la lora de la mujer, el regaño, la intensidad, y se cansa y se mama y se va y dice no más. Y se encuentra en la puerta a Nanis Ochoa. Una mujer así. Así. Así, bonita. Y mira hacia el otro lado y dice, no, pues,
después de comer bagre voy a comer caviar. Y se va y tiene una relación con Nani. Siempre es así. No, sabes, mira, la mayoría de veces de las situaciones, uno está comiendo caviar en la casa. Exactamente. Y termina uno y se va y termina comiendo uno bagre. Eso sí, por seguro. Pero a mí me encanta mi familia, amor. Yo estoy feliz en mi familia. Yo sé que tú estás feliz. Tengo 14 años con mi mujer, tengo una familia espectacular, bella, y adoro mi familia. Bueno, ¿y ahora tú qué piensas de la infidelidad y de los cachos? ¿Ahora cómo asumes esa posición frente a eso? ¿Qué posición tienes hoy en día con 14 años casado, dos hijos y felizmente casado? El proceso, yo creo que el proceso lo lleva a uno a no perder lo que tiene. Entonces yo tengo una familia bella y adoro a mi mujer, la conocí como una princesa y hoy es la reina de la casa, entonces la tengo en mi corazón, tengo mis hijos, me encanta la olla de presión en la casa, me encanta mi hijo que me desordene la casa en 15 minutos, arruncharme con él, con los perros, bueno, a mí me encanta la familia. La infidelidad en este momento pues no llega a mi vida, ¿no? Porque tengo una base y es algo que no quiero perder. Bueno, ¿y el coqueto? ¿Eso no se ha perdido? Me encanta la mujer, amor. Okay. Me encanta la mujer, me encanta la boca. Me están envidiando en este momento las chicas que nos ven. Me encanta la boca de las mujeres, me encantan las nalgas de las mujeres. Porque mira, sin tetas o sin tetas no hay paraíso. O sea, dicen, sin senos no hay paraíso. Sí, la que estás haciendo ahora. O con senos no hay paraíso. Ajá. Pero sin nalgas no hay paraíso. Una boca linda, yo sé que una cosa no va con la otra, pero una boca linda así como la que tú tienes. Ay, gracias. Okay, con esa sonrisa, esas bocas son deliciosas para besar y poderse uno quedar pegado ahí horas. Y unas nalgas hermosas, amor, imagínate. Bueno, no, Dios santo. Bueno, Gregor, invita a todos nuestros lectores, a todos los que nos están viendo, a ver Casa por Cárcel. Bueno, Casa por Cárcel, ya saben, hoy a partir del 6 de abril, la gente que quiera entrar a cine, este fin de semana, en Semana Santa, aprovechen y vayan con la familia, es una película para todos, y bueno, nos ayudan, nos dan la mano al cine colombiano, y es mi primera película, tengo 46 años, y les digo que los sueños se cumplen sin importar cuándo, y es mi primera película, y siento una emoción inmensa, y les digo la verdad, vacío en el estómago, y palpitando mi corazón, porque estoy emocionado por hacer esto y cumplir mi primer sueño. Listo, chao. Gregorio, mil gracias por estar acá. ¿Todos ustedes también? Un besito.